Y estamos de regreso en su programa Todo Incluido, hablando de este tema tan importante que es el cáncer de mama. Y... ¿De qué? De mama, mama, de mama. Me sonó como la película, sí, ¿no? La de mama. Oye, pero además hablábamos de estos prejuicios, ¿no? Y cómo la mujer se siente menos al tan solo no tener una parte de sí misma, ¿no? Y dices, ¿cómo hay que luchar en estas pláticas y en todas estas terapias para hacerles entender que no eres menos, ¿no? Fíjate que es bien importante porque yo te lo puedo decir desde mi experiencia personal. Tuve un hermano discapacitado por 22 años y yo al final del día me di cuenta que era más discapacitada yo emocionalmente para enfrentarme a la vida que él, que no podía caminar. Entonces, estas mujeres por un lado te dan un testimonio de vida increíble y una fortaleza increíble, pero tienen su parte vulnerable y ellas están vulneradas en eso, ¿no? Y hay unas que no les importa y hay otras que sí. Entonces, hay que apoyar como quiera que sea. O sea, yo creo que si nos quitamos ese tema de juzgar, de ponerle una etiqueta, de ponerle un adjetivo calificativo, podemos simplemente acompañar y apoyar a la necesidad del otro, porque lo que necesita uno no lo necesita el otro, pero lo que el otro necesita lo necesitas tú. Entonces, hacer esa red de apoyo, de eso se trata Fundación CIMA, de ver cómo sumamos y cómo hacemos que haya, por un lado, la información suficiente afuera para detectar a tiempo, porque esa es la gran la clave diferencia. Es detectar. Ajá. Esa es la clave. Prevenir, la prevención, puedes hablar de un 30% que con tu estilo de vida, obvio, ayudas, ¿no? Pero sobre todo es detectar a tiempo, porque si tú agarras el cáncer, cualquiera que estés, ahorita hablando del de mama, en una etapa temprana, tu posibilidad de que salgas de la enfermedad súper bien, es del 95%. En cambio, si la agarras en etapas tardías, ya estás hablando de otra historia, ¿no? Y desgraciadamente en México el 90% de los casos se detectan en etapas tardías. Sus redes sociales que han estado apareciendo, sus páginas, ahí la gente puede saber cómo donar, cómo apoyar. Sí, hay muchas maneras de apoyar. Puedes entrar a la página cimafundación.org, puedes contactarnos por Twitter, por Facebook, por Instagram, que CIMA Fundación MX, y tienes desde donar dinero hasta donar en especie, hasta donarnos tu talento para que lo compartas con las mujeres de los grupos de apoyo. La experiencia, claro. Voluntariado, necesitamos mucho voluntariado, gente que nos ayude en los eventos, en los programas que llevamos. Hay un montón de maneras y la puerta está abierta para todos, por hombres ejemplo, y mujeres. Por ejemplo, Tania Moss, ¿no? Que también está apoyando, sí, con sus pulseras, sí, que tienen el moñito y sí, pues es parte, ¿no? Estamos en campaña con Tania, que está formando parte de la campaña y no solamente de octubre, lo estamos descentralizando porque el cáncer es un tema de todos los días. Sí, claro, no nada más te va a dar en octubre, no nada más el tratamiento es en octubre. Exactamente. Y el evento que viene en el 23 agosto. De agosto en Alto San Ángel, Letras en Tacones por Mujeres que Escriben Descalzas, es un evento para compartir, para que todas encontremos un modo, un ejemplo, un link con el cual podamos potenciar eso que estamos viviendo, y todo el evento va encauzado a esa parte, pero el 20% de la taquilla se va a donar a Fundación CIMA, para que todos los que participemos en el evento seamos parte activa del apoyo y de la ayuda. Me da mucho orgullo decir que aun cuando es un evento más dirigido a mujeres, hay muchos hombres que van a acudir, y la otra parte que no acude está comprando un boleto para patrocinar a una mujer que está padeciendo cáncer de mama y no tiene los recursos para destinar para el evento. Entonces ahorita llevamos como 45 mujeres patrocinadas por hombres. ¡Qué padre! Porque el hombre es un elemento fundamental de todo en lo que está involucrado una mujer y viceversa. No somos somos un equipo, ¿no? Y cada uno aporta su parte bien importante. Tenemos que despedir este programa, pero no la vamos a dejar ir porque regresando vamos a seguir hablando de Fundación CIMA y tenemos aquí un testimonio porque a veces a la gente le hace falta ver eso. O sea, claro, no nada más todo lo que tú has dicho, pero también hace falta ver la otra parte de que sí se puede y que sí puede salir adelante. Y son mujeres que sí puede maravillosas. Ser de las estadísticas positivas, sí, de la enfermedad. Y ahí está acompañada por su marido. Y hasta el perro trae. Todo, ¿eh? Vámonos. Nos despedimos. Sigan aquí por Cadena H, la tele que une. Pris, nos vamos. Muchas gracias y apoyen, por favor. Ahí los esperamos.